Señor Daniel Roger Gilchrist Novoa Singh, jura usted por su honor ante Dios y la patria que cumplirá fielmente las funciones otorgadas por la Constitución de la República y la ley, en el desempeño del mandato conferido por el pueblo ecuatoriano como presidente constitucional de la República del Ecuador. Sí, juro. Si así lo hace, que la patria y el pueblo ecuatoriano os reconozcan, caso contrario os juzguen. Queda usted posesionado como presidente constitucional de la República del Ecuador. Quinto, imposición de la banda presidencial al señor Daniel Novoa Azín, presidente constitucional de la República del Ecuador, a cargo del señor Henry Kronfle Josaya, presidente de la Asamblea Nacional. Salida de los señores Guillermo Lasso y Alfredo Borrero. Imposición de la condecoración del Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Collar al señor Daniel Novoa Azín, presidente constitucional de la República del Ecuador, a cargo de la señora embajadora Elena Yanes, directora ceremonial y protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
Se da lectura al texto del Gran Collar de la Orden Nacional al Mérito. El decreto número 3109 de 17 de septiembre de 2002 establece en su artículo segundo que el Gran Collar es el máximo jerárquico de la Orden Nacional al Mérito, que en su artículo 4 determina que el Presidente Constitucional de la República del Ecuador es el jefe de dicha orden y que, por tanto, por derecho propio, como resultado de su elección y como titular de la función ejecutiva, le corresponde el Gran Collar al asumir el mandato. En tal virtud, se procede a la imposición de este galardón al excelentísimo señor Daniel Noboa Sin, quien asume como Presidente Constitucional de la República del Ecuador. Lectura y suscripción del decreto presidencial por el cual el señor Daniel Noboa Sin asume la jefatura de Estado y de Gobierno de la República del Ecuador. Doy lectura al decreto presidencial. Presidencia de la República del Ecuador. Daniel Noboa Sin, Presidente Constitucional de la República. Considerando que en el primer suplemento del registro oficial número 430 del 6 de noviembre de 2023 se publicaron los resultados definitivos de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023, que tuvieron lugar el día domingo 15 de octubre de 2023, correspondientes a las dignidades de Presidente y Vicepresidente Constitucional de la República del Ecuador, proclamados por el Consejo Nacional Electoral el día 5 de noviembre de 2023, resultando ganador el binomio conformado por Daniel Roy Gilchrist Noboa Sin y María Verónica Abad Rojas. Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Constitución de la República del Ecuador, y luego de haber prestado el juramento correspondiente ante la Asamblea Nacional del Ecuador y de ser debidamente posesionado, decreta. Artículo 1. Por mandato y voluntad soberana del pueblo ecuatoriano, asumo, a partir de esta fecha, la Presidencia Constitucional de la República del Ecuador. Este decreto entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial, dado en el Palacio Legislativo, Distrito Metropolitano de Quito, el 23 de noviembre de 2023. Suscribe Daniel Noboa Sin, Presidente Constitucional de la República del Ecuador.
Noveno, toma de juramento de posesión como vicepresidenta constitucional de la República del Ecuador a la señora Verónica Abad Rojas, a cargo del señor Henry Cronfle Josaya, presidente de la Asamblea Nacional. Décimo, intervención del señor Daniel Noboa Acín, presidente constitucional de la República del Ecuador. Señora Verónica Abad, vicepresidenta constitucional de la República. Señor Henry Cronfle, presidente de la Asamblea Nacional. Excelentísimo señor Gustavo Petro, presidente de la República de Colombia. Excelentísimo señor Geraldo José Rodríguez, vicepresidente de la República Federativa del Brasil. Excelentísimo señor Renato Florentino, vicepresidente de la República de Honduras. Señoras y señores cancilleres, ministros y jefes de delegación, señoras y señores representantes de las funciones del Estado y organismos de control, señora y señor vicepresidentes de la Asamblea Nacional, señor general de división Nelson Broaño, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señores comandantes generales de las Fuerzas Terrestres, Naval y Aérea y comandante general de la Policía Nacional, señoras y señores miembros del Honorable Cuerpo Diplomático y organismos internacionales acreditados ante el Gobierno de la República del Ecuador, señoras y señores asambleístas, querida Lavinia, hijos, familia y amigos que me acompañan en este momento, invitados todos. El Ecuador ha pasado por tiempos muy difíciles, retos económicos, de seguridad y la muerte, la real y la política. Pocos candidatos, aquellos jóvenes que depositaron su esperanza en mí. Creo en la fuerza de la juventud y a muchos les costará encasillarme en viejos paradigmas políticos o ideológicos. Creo en un Estado que tiene como primer objetivo reducir la violencia y volver del progreso una costumbre. Más allá de todos los retos que tenemos, creo en el Ecuador, en el cambio y en su futuro. Para los viejos esquemas políticos les es difícil entender este éxito electoral. Agradezco que muchos de ustedes, los que se encuentran en la Asamblea, también se han sumado a esta corriente. Ambas elecciones, la de sus dignidades y las nuestras, solo se pueden explicar por una necesidad de cambio. Este cambio que el país requiere tiene claramente un sentido de urgencia, a la que muchos jóvenes, los jóvenes, tenemos que responder con audacia. Mi familia y yo hemos experimentado persecuciones políticas a lo largo del tiempo por diferentes gobiernos. Y a pesar de no olvidar los malos ratos vividos, siento la obligación de poner a mi país primero y romper este ciclo de revanchas. Como lo dije durante toda la campaña, no soy un antinada, soy un pro-Ecuador. Para muchos esto es difícil entender y simplemente la realidad de estos resultados se impone. No podemos seguir repitiendo las mismas políticas del pasado esperando tener un resultado distinto. Por eso los ciudadanos votaron por un nuevo Ecuador. Crecí junto al servicio social de mi madre y la lucha política de mi padre. Recorrí el Ecuador entero muchas veces desde niño y de sus manos. A base de esfuerzo y disciplina, he logrado éxito académico, profesional y político, nunca olvidando el amor por mi país ni la responsabilidad de mejorarlo para las futuras generaciones. Le he puesto el corazón a esta campaña y a todo lo que he hecho en mi vida. Lo mismo haré siendo su presidente. Muchos creen que la juventud es sinónimo de ingenuidad. Para mí es sinónimo de fuerza. Fuerza para vencer los retos que se nos imponen, porque eso es lo que el Ecuador necesita. Hay algo
que tengo muy claro, y es que para combatir la violencia hay que atacar la desocupación. El país necesita empleo y para generarlo enviaremos reformas urgentes a la Asamblea que deben ser tratadas con responsabilidad y pensando primero en el país. En la primera sesión de gabinete, los ministros nominados les pedí que establezcan claramente su plan de acción en cada una de sus carteras de Estado, con metas claras y medibles. Para muchos, soy una generación distinta. Si hay algo distinto en mí, es que me gusta planificar, ponernos objetivos y medir todo para ver los avances. A todas las naciones amigas aquí presentes, gracias por su paciencia de habernos acompañado en este momento tan particular de nuestra historia. Les extendemos nuestra mano amiga, sin condiciones, pero les pediremos su apoyo, porque muchas de nuestras luchas son las luchas de todos. Siempre he sido una persona de pocas palabras, pero siempre he sido un joven de acción, como lo son la mayoría de las ecuatorianas y ecuatorianos, que lo único que piden es una oportunidad, la misma oportunidad que yo tuve, que ustedes me la dieron. Aquellos que busquen atraparme en viejos esquemas, fracasarán. Soy un hombre libre, libre de prejuicios y políticamente distinto para muchos. Pero así es el Ecuador, joven, libre, diverso y emprendedor. Pocos gabinetes en la historia han sido tan diversos como este. Nunca hemos tenido la participación de tantas mujeres ni de jóvenes. Es esa rica mezcla la que representa a todo el Ecuador y es lo que el país necesita para crecer. Un Ecuador que incluya a todos. Les pido su apoyo, les pido que sumemos esfuerzos. El anti tiene un techo y el pro es infinito. Dejemos los viejos esquemas políticos y concentrémonos en resolver los grandes problemas que aquejan al Ecuador. Siempre fui optimista. Siempre he creído en el Ecuador y juntos romperemos rígidos esquemas para adaptarnos y progresar. Quiero agradecer de manera especial a mi esposa Lavinia, a mi madre y a mis hijos. Ellos aún no se dan cuenta de la magnitud de mi agradecimiento por los sacrificios que deberán hacer por esta lucha durante el resto de su vida. Pero más allá de los malos momentos, solo les pido que recuerden que estos sacrificios son pocos comparados con los sacrificios que tienen que hacer la mayoría de las familias ecuatorianas cada día en un país con violencia, miseria y marginación. Y que ese sacrificio sea el mayor ejemplo de sus vidas. Muchas gracias a todos aquellos que creyeron en mí desde el primer día y también a los que no, pero tuvieron la apertura para que los pueda representar. Mi respeto y consideración a todos y cada uno de ellos. Los invito a todos a trabajar en conjunto para acabar con el enemigo en común, la violencia y la miseria. El éxito no es haber llegado aquí, sino que en el día que nos toque marchar, tener el respeto y el cariño de la mayoría de los ecuatorianos. Ese éxito solo va a ocurrir si nos unimos. La tarea es dura y difícil, y los días son pocos. Manos a la obra y a trabajar. ¡Viva el Ecuador!